Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. Amigas, el día de hoy vamos a tejer una muestra con este color de lana. Es un color palo rosa, como pueden ver. Es de dos hebras, no es muy gruesa, tampoco es muy delgada. Un color muy bonito. Bien, amiguitas, la muestra que vamos a tejer son puntos muy sencillos y muy básicos, amiguitas. Recomendado para las amigas que están empezando a tejer, para las principiantes. Tiene aplicaciones muy bonitas, es reversible. Amigas, esta muestra lo pueden aplicar en bufanda, en chalecos, en blusas o en cualquier otro proyecto que ustedes gusten realizar. Bien, amiguitas, vamos a empezar con nuestro tejido. Voy a utilizar un ganchillo número 2. Miren, este es el número que voy a utilizar, número 2 de crochet o ganchillo. Y vamos a empezar. Tomamos el inicio de nuestra lana. Vamos a acercar un poquito más la cámara y vamos a empezar con nuestra muestra. Bien, amiguitas, empezamos. Vamos a hacer un nudo de inicio, pero antes quiero agradecerles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos, por vernos. Gracias por sus comentarios. Bien, vamos a hacer cadenas. Pasamos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 cadenas. Vamos a completar a 38 cadenas. Ya volvemos. Seguimos, amigas. Ya completamos las cadenas. Tenemos 38 cadenas. Miren. Vamos a hacer 4 cadenas más. Esta es la 38. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas más. Tomamos lazada en la cadena número 38. Aquí en la cadena número 38 vamos a hacer punto alto, lazada en la siguiente cadena, otro punto alto, y así en esta vuelta vamos a completar todo punto altos en cada cadena, puntos altos. Así, amigas, miren, estos puntos altos vamos a completar hasta la cadena número 1. Si nos va quedando así, amiguitas, miren, puntos altos. Esto mismo vamos a completar hasta la cadena número 1. Vamos a ir avanzando, ya volvemos. Seguimos, ya completamos los puntos altos. Miren, así nos queda, puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a contar. Miren, 1, 2, sobre el punto alto número 2, miren, 1, 2, vamos a hacer punto bajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a contar 1, 2, 3, sobre el punto alto número 3, vamos a hacer punto bajo. Miren así, aquí tenemos 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas, contamos 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, contamos 1, 2, 3, punto bajo. Así, amiguitos, miren, aquí hay 5 cadenas, 3 cadenas, 5 cadenas, y esto se va a repetir en esta vuelta, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo. Se va a ir repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos 1, 2, 3, punto bajo. Así, amiguitas, miren. Se va repitiendo, 3 cadenas, 5, 3 cadenas, 5 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nuevamente 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo, así. Miren,
Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3. Sobre el punto alto número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2, 3. En el último punto alto, cerramos. Así, amiguitas, miren esta vuelta. Bien, seguimos. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido. Estas tres cadenas nos vale como un punto alto. Lazada, aquí tenemos un espacio, miren. Vamos a hacer punto alto. 1, 2 puntos altos. En total tenemos 3. 1, 2, 3. 3 puntos altos. A la mitad de estas cadenas vamos a hacer punto bajo. Lazada, aquí tenemos 3 cadenas, miren, aquí. Vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así, 5 puntos altos. A la mitad de esas cadenas, miren, punto bajo. Aquí están nuestros motivos. ¿Qué vamos a hacer? Lazada nuevamente aquí en estas tres cadenas. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. A la mitad de estas cadenas, punto bajo, lazada. Nuevamente aquí, miren, en esas tres cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así. Miren, esto se repite aquí y así sucesivamente se va a repetir lo mismo. Lazada en estas tres cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos a la mitad de las cadenas. Punto bajo, lazada. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos a la mitad de estas cadenas, punto bajo. Y vamos a cerrar con 3 puntos altos, igual que al inicio. Lazada, aquí tenemos 3 cadenas, miren. Ahí, hacer 1, 2 puntos altos, lazada. En el último punto alto, otro punto alto. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos el tejido. Aquí en esta vuelta vamos a repetir todo lo que hemos hecho aquí. Las cadenas. 3 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos altos. Miren, 1, 2, 3. En el punto alto número 3, 3 cadenas. Aquí vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí tenemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contar. 1, 2. En el punto alto número 2, punto bajo. Unimos. Miren, así nuevamente tenemos un arquito. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos libre el punto alto número 3. Si contamos 1, 2, 3, pasamos al 4 y punto bajo. Así, 5 cadenas, 3 cadenas. Lo mismo que hemos hecho aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos 1, 2 sobre el punto alto número 2, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos libre este punto alto, pasamos al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente, 1, 2 sobre el punto alto número 2, punto bajo. Así, amiguitas, miren. 5 cadenas, 3 cadenas, 5 cadenas, aquí 3 cadenas. Y se va repitiendo ya lo mismo. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos libre este punto alto, pasamos al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente, 1, 2, punto bajo.
1, 2, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nuevamente, 1, 2, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nuevamente aquí tenemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, en el primer punto alto, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, en el último punto alto, punto bajo, así, miren, estas cadenas ya le hemos hecho aquí, lazada, 1, 2, 3 cadenas, volteamos, tomamos lazada, recuerden que esto de aquí vamos a volver a repetir en este espacio. Tenemos dos puntos altos, tres puntos altos, así, miren, 1, 2, 3. A la mitad de esas cadenas, punto bajo, lazada, aquí, esto de aquí se vuelve a repetir aquí, miren, los cinco puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos en total, así, todo esto se repite aquí, a la mitad de las cadenas, punto bajo, lazada, 5 puntos altos, y como ven ya se está repitiendo lo que hemos hecho, 4, 5, 5 puntos altos, miren, esto de aquí se repite aquí, a la mitad de estas cadenas, punto bajo, lazada, en el espacio de las tres cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, a la mitad de las cadenas, punto bajo, así, miren, ya todo esto se repite en esta vuelta, lazada, aquí, vamos a hacer los puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, así amiguitas, miren, a la mitad, punto bajo, lazada, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, así, a la mitad de estas cadenas, punto bajo, lazada, aquí tenemos 3 cadenas, 1, 2, lazada, en el último punto alto, ser punto alto, cerramos con 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas, lazada, vamos a repetir todas las cadenas, estas cadenas y estas cadenas que hemos hecho, tenemos 3 cadenas, 1, 2, sobre el punto alto número 3, miren, 1, 2, 3, vamos a hacer punto bajo, así, y aquí nuevamente se van a repetir las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, contamos, 1, 2, sobre el punto alto número 2, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, sobre el punto alto número 2, punto bajo, así, miren, ya se está repitiendo, 1, 2, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, así, miren amigas, se repite ya lo mismo, por eso al principio les dije que es recomendado para principiantes, que es súper fácil, 3 cadenas, dejamos libre, pasamos al siguiente,
Y así, amiguitas, miren. 1, 2, 3 cadenas, 4, 5 cadenas. Pasamos al siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos libre, pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos sobre el primer punto alto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el último punto alto, punto bajo. Vamos a ver cómo nos está quedando. Así, amiguitas, miren, así nos queda. Y se puede apreciar los motivos. Súper fácil, muy fácil de hacer, amigas. Esto mismo se va a repetir ya a lo largo del tejido. En la siguiente vuelta nos toca hacer estos motivos aquí, en estas cadenas, miren. Aquí se van a unir con un punto bajo. Aquí se vuelven estos motivos. Esto se repitió aquí, miren, así, sucesivamente. Amigas, voy a tejer un poquito más grande esta muestra para que se pueda apreciar mucho mejor los motivos. Ya volvemos. Seguimos, amigas. Miren, ya completamos esta muestra. Ya está completa. Hasta ahí nomás ya voy a tejer. Así nos queda, amiguitas. Miren, muy bonitas. Muy sencillo, muy básico. Este es al revés. Es reversible. Recomendado para bufandas o chalinas. Miren, así nos queda. Muy bonita nuestra muestra. Fácil de tejer. Se aprecia muy bonita. Bien, amiguitas. Aquí les dejo otra muestra más para sus proyectos, para que lo puedan aplicar. Si les gustó este video, dale like, compártanlo, dejan sus comentarios, amigas y amigos. Los invito a suscribirse a nuestro canal. A los que aún no lo han hecho, es completamente gratis la suscripción. Y así pueden acceder a ver todos los videos que tenemos disponible en el canal. Bien, amiguitas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.